Una feliz tarde o noche para cada uno de ustedes. Que la paz y la bendición de nuestro Dios esté reinando en cada uno de sus hogares. Una vez más nos encontramos en esta programación, en nuestro séptimo día de los 10 días de oración, en el título Buscando Reavivamiento. En esta ocasión, como no es la excepción, escucharemos la palabra de nuestro Dios, promesas que sin duda alguna serán de mucha ayuda para nuestra vida espiritual. Estaremos escuchando la palabra de nuestro Dios a través de nuestro orador invitado, con el título Buscando Promesas en la Santa Palabra de nuestro Dios. Te invito desde ya que puedas acomodarte para que puedas escuchar palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga. Aguas, mi alma anhela a Dios, solo tú satisfaces mi ansiedad llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino soy? Siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. ¿Quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres
sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Desde que salvo soy, solo en Él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Yo amo a Dios por su bondad, desde que salvo soy. Hacer su voluntad desde que salvo soy. Desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en Él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Tengo que sin par, desde que salvo soy. A Cristo alabo sin cesar, desde que salvo soy. Desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en Él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Yo tengo hogar al cual iré, desde que salvo soy. Seguro viviré desde que salvo soy. Desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en Él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Saludos, hermanos. El versículo bíblico de esta noche se encuentra en Mateo 7:7 y dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te pido que por favor me acompañes en una palabra de oración. Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Pídate perdón por nuestros pecados. Y Señor, en esta noche, Señor, te buscamos sabiendo de que si buscamos, hallaremos. Y si pedimos, nos será dado. Te agradecemos por ese amor que nos muestras. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos al tema número 7 de los 10 días de oración. Soy el pastor Mario Di Leone y estoy contento de estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra de Dios a través de este medio.
Como tú y yo bien sabemos, la oración es un regalo de Dios. La oración es gratuita y a través de la oración nosotros podemos expresar completamente todo lo que sentimos y todo lo que pensamos a nuestro Señor. Él ya conoce lo que tenemos en mente, lo que tenemos en nuestro corazón. Sin embargo, a través de la oración nosotros ejercemos la fe. Es por eso que glorifico el nombre de Dios, porque nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial, hemos decidido comenzar el año 2021 pidiéndole al Señor, clamándole al Señor sus promesas. Sabemos que Dios es un Dios de promesas y sabemos que a través de la oración nosotros podemos pedir de esas promesas y podemos confirmar y ratificar las promesas de Dios en nuestra vida y también para su iglesia. Quiero agradecer a los que han liderizado, a los que están liderizando estos 10 días de oración en la comunidad hispana. Quiero agradecer al Pastor Bermúdez por la invitación en esta hora y quiero también agradecerle a aquellos que se están esforzando en las iglesias locales para que este evento sea una realidad. Estoy convencido que será de bendición porque, nuevamente repito, Dios es un Dios de promesa y cuando nosotros nos movemos de manera unida, Dios derrama sus bendiciones sobre nosotros. En esta hora vamos a hablar acerca de orando por las promesas de Dios, orando por ese reavivamiento que tú y yo necesitamos en este 2021. Lo tuvimos en el 2020, no digamos que no, porque sí, crecimos en Cristo a pesar de las dificultades. 2020 no fue un año fácil para nadie. No podemos tapar el sol con un dedo. Sin embargo, podemos decir que el Señor nos ayudó en el 2020. Es por eso que en este 2021 nuevamente digo que todos nosotros vamos a seguir buscando reavivamiento y vamos a acercarnos más al Señor, porque Él es quien nos sostiene. Y quiero que repitas conmigo estas palabras, estas frases, o esta frase de manera puntual, conmigo. Quizás lo has hecho en otras oportunidades, en otros sermones, y me gusta esta frase. La frase es: Dios lo que promete lo cumple. Repítela conmigo. Dios lo que promete lo cumple. Amén. Ahora quiero que la repitas de manera personal. Dios lo que me ha prometido me lo ha cumplido. Vamos, anda, repítelo. Dios lo que me ha prometido me lo ha cumplido. Quiero que al decir esta frase también recuerdes que Dios es capaz de cumplir lo que Él ha prometido y quizás no estás viendo en estos momentos. Dios lo va a hacer de acuerdo a su santa y divina voluntad. Sé paciente, espera en Él y Dios, en su perfecto tiempo, en el tiempo perfecto de Dios, responderá esa oración. Quiero comenzar diciendo o citando un versículo que tú y yo hemos estudiado, hemos leído, hemos escuchado en sermones o quizás hemos predicado también con este versículo. Se encuentra en el Sermón del Monte. Dentro del Sermón del Monte, dentro del capítulo número 7, como sabemos, el Sermón del Monte es del capítulo número 5 de Mateo al capítulo número 7 de Mateo. Lo podemos encontrar en ese evangelio. En el capítulo número 7, allí en el versículo número 7, Dios, a través de Jesucristo, presenta que lo que pidamos a Él, recibiremos. Nosotros, al buscarle a Él, también le hallaremos. Que si le llamamos, Él también nos abrirá las puertas del reino de Él para con nosotros. Estoy parafraseando allí lo que dice el versículo. El versículo de manera específica dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Las victorias imposibles de esta vida son posibles a través de Dios. ¿Me escuché el amén? Obviamente estamos aquí en este nuevo medio de comunicación, de proyección del evangelio. Pero estoy seguro que en tu mente dijiste un amén. Y si no es así, estás a tiempo de decirlo, porque Dios hace posible lo imposible. Dios torna lo negativo en positivo. Dios es un Dios de lo posible. Dios es capaz de transformar nuestros corazones. Dios es capaz de ayudarnos a cambiar lo que nos está autodestruyendo, lo que está destruyendo a otros. Dios es un Dios de lo posible. Nuevamente te quiero repetir que las victorias imposibles en esta vida son posibles solamente a través de Dios.
El mundo quizás nos puede contradecir si nos escucha diciendo esto, y cuando digo el mundo me refiero a la sociedad, si personas quizás ajenas a la fe, que tú y yo tenemos, pudieran allí quizás argumentarnos que hay cosas que pueden ser totalmente imposibles. Sin embargo, de manera general, quiero decirte que Dios es el Dios de lo imposible. Y quiero que tomes esta idea general dentro de tu vida en particular. Que las situaciones, que los eventos, que los sentimientos que estés teniendo, que hayas tenido, sean posibles a través de Dios. Porque nuevamente te digo, Dios es el Dios de lo imposible. El Dios que tú y yo creemos es un Dios que hace todo posible de acuerdo a su voluntad y también para la glorificación de su nombre. Quiero también decirte que Jesucristo nos ha enseñado el camino a la redención. Yo sé que esto es un devocional, no es quizás un sermón, pero quiero decirte amén. Quiero decir amén. Quiero compartir contigo amén, porque a través de Jesucristo nosotros podemos conocer y estar en el camino hacia la redención. Jesucristo también nos ha enseñado a pedir a través de Él, a través de la oración. Y cuando nosotros oramos, nosotros usamos las promesas plasmadas en la Biblia. El Espíritu Santo es una promesa. La persona del Espíritu Santo es una promesa para con nosotros. ¿Cómo podemos construir entonces esa fe? ¿Cómo podemos seguir construyendo esa fe que tenemos? Bueno, seamos constantes. Quiero dar esa respuesta allí, directa. Seamos constantes en lo que creemos. Seamos constantes en lo que compartimos con otros, porque lo que estamos creyendo, lo que estamos viviendo del Evangelio es real, porque nuestro Dios que está en los cielos y está reinando en los cielos y está reinando este universo es real también. ¿Así lo crees? Yo así lo creo. Bendito sea el nombre de Dios, porque podemos comenzar diciendo de manera contundente que la fe la construimos en las verdades bíblicas que tú y yo conocemos. Este maravilloso libro es la plataforma de la fe, porque lamentablemente, como consecuencia del pecado, como consecuencia de la caída de nuestros primeros padres, no podemos ver a Dios cara a cara. Sin embargo, Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, reflejada en la persona de Jesucristo, también ha dejado este libro, que tú y yo lo llamamos, lo conocemos como Biblia, para que a través, nuevamente te digo, de estas promesas, nuestra fe sea fundamentada, sea edificada y sea desarrollada para glorificación del nombre de Dios. Quiero darte un tip, quiero darte allí una clave para que uses este tip, para que usemos este tip en este año 2021. El tip o quizás el consejo divino a través de la palabra de Dios y a través también de la pluma inspirada por el Señor, el don profético para el pueblo remanente, es que meditemos en la obra redentora de Cristo. ¿Sí? Que meditemos en la obra redentora de Cristo para con la humanidad. Que nos sentemos allí a pensar en nuestras horas de devoción. No sé cuál es tu hora de devoción, si en la mañana, si en el mediodía, si en la noche. No quiero entrar en detalles de cuál hora es la mejor para ti. Tú tienes que buscar una hora en la que sea la ideal, en la que tú puedas conectarte con el Señor. Nuevamente, entonces quiero conectar la idea a lo que te estaba diciendo, que tienes que meditar en la obra redentora de Cristo Jesús. Tenemos que seguir meditando en la obra redentora de Cristo Jesús para con la humanidad y también para con nosotros, para contigo, para conmigo de manera individual. Como el Señor está agotando los recursos del cielo, está usando a la persona del Espíritu Santo para que podamos morar con Él y Él en nosotros, y podamos tener una mejor vida en Cristo Jesús a pesar de los desafíos que tú y yo afrontemos día a día. Aquí el sermón que también nos han dado, las líneas que nos han dado para que también las desarrollemos en estos 10 días de oración, nos dice que tenemos que intentarlo nosotros mismos. Y estoy de acuerdo con ello, porque tenemos que poner de nuestra parte e intentar buscar y clamar las promesas de Dios.
¿Me hago entender con lo que estoy diciendo? Espero que a través del Espíritu Santo podamos estar conectados en las ideas y podamos entender que tenemos que poner de nuestra parte en este 2021. Que en este 2021 tenemos que decir, Señor, no lo puedo hacer por mi propia cuenta. Tengo un deseo de quizás alejarme de ti, de quizás hacer lo que no agrada ante tus ojos, pero Señor, quiero decirte que estoy dispuesto y estoy allí rindiéndome a ti y clamando para que a través de esas promesas tú me sigas redimiendo y me sigas transformando para verte muy pronto cuando vengas de regreso a este mundo en las nubes de los cielos. Tenemos que orar con las promesas de Dios, tenemos que orar por las promesas de Dios, tenemos que orar abrazando esas promesas que están reflejadas en este libro. Estoy seguro que tú las has estudiado, las has compartido con otras personas en el pasado. Y quiero nuevamente también recordarte que lo que hemos hecho en el pasado lo debemos seguir haciendo en nuestro presente continuo y también en nuestro futuro. ¿Estás de acuerdo con ello? Yo espero que lo estés, porque es necesario que continuemos lo que hemos comenzado, lo que el Señor ha comenzado en nuestras vidas. La Biblia ofrece una guía clara para nuestras oraciones. Te he dicho allí algunas, he compartido contigo algunas palabras introductorias acerca de este tema. Y quiero nuevamente enfatizar que sí, es cierto. La Biblia ofrece una guía clara para nuestras oraciones. En primer lugar, la Biblia nos dice de cómo orar. Simple. Sí, nos dice que lo que pidamos en el nombre de Jesús, el Padre lo responderá o lo dará de acuerdo a su voluntad. Oramos en el nombre del Padre y tenemos acceso al Padre y al reino de Dios a través del Hijo. Es por eso que muchas veces, de diferentes formas, y como siempre tú y yo oramos, decimos en el nombre de Jesús o gracias a Cristo Jesús. Porque tenemos acceso a Dios, nuevamente lo repito y lo enfatizo, es por Cristo Jesús. Es como si, voy a dar un ejemplo allí práctico, es como si tú y yo queremos entrar a un building, a un edificio gubernamental, y necesitamos un pase para poder entrar a ese edificio gubernamental que está siendo restringido solo para visitantes especiales o para personas que laboran, trabajan en ese lugar. Bueno, de igual forma, el Señor nos está dando un acceso, quizás en esta ilustración, quizás un poco imperfecta, pero lo que te quiero decir es que Dios, a través de Jesucristo, nos está dando acceso al reino de Dios y al edificio gubernamental, que es el reino de Dios, a través de la persona de Jesucristo. Espero que me haga entender lo que quiero decir en esta hora, porque es a través de Cristo Jesús que las promesas que clamamos a Él son respondidas. Luego que decidimos en clamar a Dios, en clamar sus promesas a Dios, las promesas dadas a nosotros a través de este libro, la Biblia, para nosotros, a Dios, Dios va a seguir obrando, a obrar en nosotros, para nosotros y a través de nosotros. Los sentimientos vendrán por añadidura. Los sentimientos serán una continuación de lo que Dios está obrando a través del razonamiento y a través de la obra redentora del Espíritu Santo en nuestras mentes. Es posible que esto suceda a través del Espíritu Santo. Elena G. de White ofrece también ideas de cómo orar con promesas. Ella dice allí en El Deseado de Todas las Gentes que a Dios le agrada cuando se le dirige las más elevadas demandas a fin de glorificar su nombre. Se puede esperar grandes cosas si se tiene fe en sus promesas, creyendo que así va a ser, creyendo que Dios es real y como Dios es real, Dios va a responder nuestras oraciones de manera real y de la mejor forma y lo que él vea, él así disponga para nosotros. Jesús promete, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en la oración y lo obtendrán. ¿Estás orando con sus promesas, por sus promesas cada día? Me hago también esa pregunta a mí. ¿Estamos orando creyendo que las promesas de Dios seguirán siendo una realidad en nuestra vida? Hago esta pregunta de manera personal para que meditemos al final de esta devoción.
que las palabras que estamos escuchando en esta hora sean dirigidas por el Señor y que el Señor siga obrando en nuestros corazones. El mayor regalo que podemos recibir al comenzar este año, y tengo allí una nota aquí en mi computadora, que el mayor regalo que podemos recibir al comenzar este año son las promesas de Dios. Pedimos y Dios nos da. Que esa sea la resolución número uno de este año 2021. Querido hermano, querida hermana, querido amigo y amiga que nos estás escuchando en esta hora, que el regalo que proviene de Dios sea la resolución número uno en este año 2021. Porque la Biblia es clara y nos dice que nosotros siendo malos, nosotros todos teniendo una naturaleza a no hacer la voluntad de Dios, podemos dar buenas dádivas a otras personas, podemos dar buenos regalos a otras personas y podemos quizás prestarle atención a lo que otros necesitan. ¿Cuánto más nuestro Dios que está en los cielos y es capaz de hacer milagros pueda entonces darnos a nosotros lo que le estamos pidiendo? Recuerda entonces que Dios es poderoso y que Dios es el Dios de lo imposible, como decíamos al comienzo de esta devoción. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen, a quienes le buscan. El Espíritu Santo mora en nosotros porque nosotros le estamos permitiendo que Dios mora en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo y siga ese proceso de santificación para la glorificación de Dios. Él nos invita a estar lleno del Espíritu Santo. Por eso que te estoy mencionando un poquito sobre este tema, ¿sí? Porque Dios nos está invitando que así como clamamos de sus promesas, también clamemos las promesas del Espíritu Santo en nosotros. Porque las promesas del Espíritu Santo son capaces de quitar los vacíos de esta vida y llenarlos con el poder de Dios y darnos lo que tanto necesitamos. Lo que tanto tú y yo necesitamos. El Espíritu Santo es capaz de llenar nuestras mentes, nuestros corazones a diario. Es por eso que la invitación es para que lo hagamos a diario. ¿Sí? Que no descuidemos la oración, que no descuidemos el clamar de las promesas de Dios a diario. Y podemos hacerlo, quiero decirte que es posible. Porque así como es posible revisar el teléfono todos los días, el email, o hablar con algún ser querido todos los días, también es posible que nos comuniquemos con Dios todos los días. Soy un convencido de que es posible, poniendo de nuestra parte, poniendo allí nuestro granito de arena, para que Dios entonces siga morando en nosotros como lo está haciendo. Quiero entonces finalizar esta devoción, este devocional, diciéndote que eres importante y especial para Dios. Somos importantes y especiales para Dios y quiero que entonces este 2021, a través de las promesas de Dios, a través de la fe que ejerzamos, a través de la oración, sea exitoso y que podamos vernos cara a cara muy pronto. No sé cómo va a ser el futuro este 2021 en cuanto a lo que estamos siendo desafiados todos nosotros con esta pandemia a nivel mundial. Sin embargo, estoy convencido que las promesas de Dios nos sostendrán y podemos decir que nuestro año será espiritualmente victorioso para la honra y gloria de Dios. Que Dios te siga bendiciendo. Antes de culminar entonces con este tiempo de devoción, quiero que tengamos una oración. Quiero que allí donde estés cierres tus ojos, que oremos y clamemos a Dios por sus promesas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te quiero agradecer porque a pesar de la pandemia, a pesar de que no podamos estar en la iglesia de manera presencial, Señor, glorificamos tu nombre porque podemos utilizar estos medios, estos recursos, estas plataformas digitales para seguir proclamando las buenas nuevas de salvación y también seguir dándonos ánimo los unos con los otros. Quiero pedirte, Señor, en esta hora que tus promesas reflejadas en tu palabra sean una realidad en nuestras vidas en este 2021. Que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios que proviene y se refleja a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la herramienta que es la oración, por darnos y proveer la oración,
una herramienta que nos conecta al cielo. Bendice a los que han escuchado este tema, a los que han participado y los que van también a escuchar en el futuro estos temas. Gracias, sé con nosotros y todo esto te lo pedimos en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Tierno y amante, Jesús nos invita, llámate a ti y a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, 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 tristes, cansados, venid. Tierno y amante, Jesús nos invita. Pecadores, venid. Oh, pecadores.